inició con triunfo el boxeo de los 57 kilogramos con Gilmar González. Qué bueno, Gilmar, darle esta primera buena noticia al boxeo colombiano en estos Juegos Panamericanos aquí en Chile. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios, que es el que nos da siempre la fortaleza y las ganas de seguir adelante. Segundo, a Tabaritos, que siempre me tiene en cuenta para su entrevista. Y bueno, no, muy contento con el resultado del día de hoy. Bueno, Canedo, un muchacho que ha progresado mucho, ¿no? Fue aguerrido, también estuvo ahí pendiente de su puño. Sí, sí, la verdad me tocó con un boxeador que también es bastante experimentado, muy bueno, fuerte. Pero bueno, gracias a Dios y a la veteranía que llevo yo como boxeador, logré cifrar sus habilidades y así mismo quedarme la victoria. Lo vi con mucha confianza desde el primer asalto, desde el primer round. Sí, la verdad es que pues, el profesor Inaga nos dijo que no nos iba a presionar esta vez, que hiciéramos lo que quisiéramos en el ring, fuéramos limpios, pero quisiéramos bien las cosas, y yo creo que eso nos ha servido mucho como para soltarnos un poquitico más y hacer mejor el trabajo. Hay buenos boxeadores en esa categoría, el cubano, vimos muy técnico, ¿ese puede ser un rival para la final? Claro, claro, la verdad es que el cubano es muy bueno, ya he peleado con él, la primera vez que peleé con él le gané, pero entonces él viene con otra mentalidad de querer bajarme la cabeza. Debo estar preparado para eso, y bueno, yo creo que lo estoy, y pues nada, seguiré adelante y así mismo dándole triunfo a mi patria, Colombia. Bueno, paso a paso, Gilmar, pero la meta es estar en los Olímpicos en París. Claro, claro, la verdad es que yo creo que este es mi último ciclo. Debo aprovechar esta oportunidad que nos está dando Pan Am Sport para clasificar a los Olímpicos y así mismo poder terminar mi ciclo con méritos y ojalá poder lograr una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Qué que bueno. Con el favor de Dios, yo sé que trabajando fuerte lo voy a lograr. Qué bueno que usted se lo merece, Gilmar. ¿Va a estar en Nacionales también? Si Dios quiere, sí, en Nacionales, representando a mi Valle del Cauca. Bueno, envíales el mensaje a todos ellos desde Chile, a todos los vallecaucanos, bueno, ese Valle Invencible. Desde Chile envío un saludito a toda mi gente del Valle del Cauca, en especial a mi mamá, a mis hijos y a mis padres. Aquí está Gilmar González representándolo. Vamos para adelante. Dios te bendiga, campeón. Amén, igualmente. Okay. Ahí están los...